Antes de terminar mi intervención, no puedo pasar por alto una preocupación que tenéis en estos momentos los procuradores, como es el anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Como presidente del Consejo General del Poder Judicial, nuestra posición se ha manifestado ya realmente y se ha manifestado en el informe que aprobó el Consejo General recientemente en el pleno de 31 de enero de 2014. El Consejo General del Poder Judicial considera que la incompatibilidad de las funciones de abogado y procurador debe ser mantenida, al igual que la figura del procurador como representante procesal de las partes. Se ha sostenido, y lo sabemos todos por economía, que esa es una incompatibilidad estrictamente referida al proceso. A mi juicio esto no tiene sentido, es una incompatibilidad profesional, porque la identidad del procurador es distinta a la identidad del abogado. Y la observación que el cliente tiene del procurador es completamente distinta a la que tiene el abogado. Por lo tanto, esta incompatibilidad no solo de serlo al proceso concreto, porque de esta manera, a mi juicio, acabaría difuminándose la propia identidad profesional de los procuradores, sino que debe mantenerse como tal, como identidad profesional diferenciada claramente de la del abogado.